Yo conozco a algunos jugadores de aquí, yo he jugado con algunos jugadores en otros equipos y bueno, ha pasado muy bien mi primer entrenamiento, las primeras impresiones aquí y bueno, tengo que dar muchas gracias a todos en Sevilla, a todos los jugadores, a todos mis compañeros, al director, todos los directores, al presidente, a Monchi por estar aquí. Bueno, estoy aquí para trabajar y soy uno más para ayudar al equipo. Espero ganar títulos aquí, espero ayudar Sevilla. Y es un club muy grande en España, muy grande en Europa. Y como he dicho, estoy muy contento de estar aquí y espero dar mi mejor por el equipo. Muy buen equipo, con buenos jugadores, un entrenador muy, muy bueno. Y aquí están todos motivados para hacer una temporada muy buena. Estoy aquí para, como he dicho, para ayudar al equipo. Estoy aquí para hacer goles, para hacer pases para gol. Claro que tiene muy buenos jugadores aquí y esto va a ayudar mucho. Y claro que soy un jugador que quiere mejorar todos los días. Y aquí puedo hacerlo, claro que quiero hacer goles y para eso voy a trabajar. Bueno, ha transmitido un poco de la manera de jugar de equipo, de la manera que quiere que yo juegue. Y eso vamos a ver a cada entrenamiento y cada partido. Pero un entrenador que yo ya conozco un poco y bueno, estoy muy contento de poder trabajar con él. Desde chico, que viene del brasilero Ronaldo, y es desde que empecé a jugar fútbol que me llamó este nombre. Fue mi primer entrenador que ha empezado a llamar. Y desde chico que me llamó Ronny. Por eso ahora en el mundo de fútbol es siempre Ronny. La Liga para mí es uno de los mejores campeonatos del mundo. Y siempre tuve la ambición de jugar aquí. Claro que voy a pasar por un periodo de adaptación. Pero creo que va a pasar rápido. Porque ya jugué en otros campeonatos y aquí es un fútbol muy, muy técnico y tiene mucha intensidad y creo que voy a aprender mucho aquí. Yo hablo porque empecé en City con varios jugadores españoles, argentinos, y ahí tenía que hablar un poco y a veces ayudar a hacer la traducción para inglés y por eso aprendí mucho.